la llevaron, la tuvieron que llevar. Yo sinceramente, nosotros luchadores, como ustedes saben, no es que estemos, no es que nos guste el masoquismo, pero digámoslo así, nosotros luchadores vivimos la lucha libre, vivimos lastimados. Esa vez, la vez pasada, me abrí la cabeza, me cosieron mi cabeza, en cambio acabé la lucha, yo no quería meterme al vestidor y me metieron porque quería llevar un botón, me llevaron, me cosieron, pero yo de verdad que agradezco el apoyo de toda la afición, de todos los medios, de toda la gente que viene a apoyar la lucha libre, lucha capital, algo que está innovando en todo el mundo, y la verdad, gracias a todos ustedes también, que son parte de lucha libre. ¿Tu equipo es líder dentro de este torneo? Sí, somos líderes y eso para mí es un orgullo, ya que mis otros dos compañeros también son muy buenos luchadores, ustedes los conocen. Uno es luchador internacional que ha pisado muchos países y el otro, Dinastía Ming también, que es un luchador olímpico, un luchador muy fuerte. Entonces, como tú lo dices, vamos de líderes, pero eso no implica que echemos la, como se diría por ahí, que nos dormamos en sus laureles y cosas así. Al contrario, sigo preparándome, sigo en el gimnasio, sigo concentrándome antes de cada encuentro, me trato de concentrar para dar arriba de 40, y la verdad amo la lucha libre, quiero, gracias bendita lucha libre, gracias a Dios que siempre está conmigo en mi mente, y de verdad a todos ustedes. Saki, es bueno verte nuevamente aquí en Lucha Capital en la segunda temporada. ¿Qué opinas de que se haya repetido este torneo? Sí, es algo súper padre. Espero que no sea nada más la segunda vez, que haya muchas más ocasiones en donde haya la comunicación, el acercamiento de aficionados, tal vez nuevos, porque hay muchos aficionados que no conocen, no han visto lucha libre en vivo, y aquí la están viendo, y aquí están viendo la magia, lo precioso, lo divino, que es este bello deporte, que te envuelve, que te llena de magia, que no se va a luchar y se me olvida todo y trato de disfrutar cada momento. ¿Cambia que sea el enfrentamiento? Sí, cambia los enfrentamientos mano a mano, relevos australianos, relevos atómicos, relevos de parejas, son muy diferentes todos, todos con luchas, son diferentes estilos, pero que te debes de desenvolver y adaptarte a cada lucha. Entonces, claro que sí cambia mucho, pero creo que lo bueno de esto es que cada luchador que está en el torneo se desenvuelve de una excelente forma. ¿Por qué? Porque en lucha libre titular es los mejores luchadores y la mejor lucha libre. ¿Qué tan complicado ha sido? Porque las dos luchas han visto dos contra uno, ¿qué serían para vencerte? Sí, la verdad, sinceramente, lo que vi en esta ocasión, que Taurus y Superfly de repente hicieron mancuerna, que a la vez estaban peleándose entre ellos, y aproveché ese momento de distracción de ellos para terminarlos, perdón, y salir avante en este encuentro. En el pinche gringo se dieron cita, sobre todo niños que vinieron a apoyarte, muchos disfrazados de ti, y al final de la lucha se subieron al ring. ¿Qué opinas de eso? Ay, muy padre, que todos los encolocos, que todos los niños estén con el psicópata de Luis. Yo sigo trabajando porque quiero que realmente, yo, mi infancia fue algo bonita dentro de la lucha libre, pero como todos siempre pasamos por cosas, entonces quiero que los niños sientan este deporte y lo hagan, y que vean la disciplina que se lleva con este bello deporte y lo hermoso que es, que también no es un deporte nada fácil, es un deporte que tienes que darle todo tu tiempo, toda tu vida y todos tus momentos para que puedas salir adelante, porque si no simplemente es la lucha libre, es número de mujer, no tiene lucha. Si no le cumples y si no la cuidas, entonces tienes que cuidarla, cumplirle, disciplinarte, consentirla, estar siempre con ella. Las dos mejores entradas de este torneo han sido cuando apareciste en el club. Muy, muy, muy contento de este tipo de información, ya que la verdad en todos los lugares donde hemos estado presente mucha gente, pues, estuve en Fresnillo, estuve en Jerez, estuve también en Toronto, Aguila, son lugares donde se han puesto las entradas de una excelente forma y se ha llenado, y en esta ocasión no fue la excepción, y de verdad muchas gracias a todos los aficionados que se hacen presentes en este bello México, Ciudad de México, somos de la Ciudad de México. Saiko, hablando de esta cuestión de disciplina, de preparación, vemos que al final de cuentas rompes con el molde de la familia Alvarado y vemos hoy un cambio físico interesante, ¿no? Gracias, de verdad que sí, como tú lo dices. Yo toda mi vida he estado acostumbrado desde muy niño, tal vez no traía una alimentación muy, muy, digamos, muy, muy adecuada, muy adecuada, ya que no tenía la información adecuada en mi cerebro para alimentarme bien, y con el tiempo la lucha me ha hecho cambiar toda esa mentalidad, me ha hecho cambiar mi modo de vida, me ha hecho cambiar muchas cosas en las cuales realmente entre ellas está la alimentación, en la cual de repente ya hasta solo, ya sin
me veo en el ring un poquito, no sé, pasado de peso, me siento pasado de peso, me siento indisciplinado y por eso me disciplino al doble, al triple, por toda la gente que viene, por toda la gente que confía en mí, por toda la gente que siempre ha estado a pesar de todo, no digo que está así, me refiero a que siempre con todos los aficionados que les gusta, otros que Psycho Clown tal vez en algún momento no eran de Sobrado, pero ahora ya son Psycho Locos, porque no sé, porque muchos me lo han dicho, hay mucha gente que me ha dicho que en su momento tal vez, y lo digo con toda la alegría del mundo, porque me gusta cambiar la mentalidad de la gente cuando menos, cuando simplemente no están de acuerdo porque no me han visto luchar arriba del ring en ocasiones, pero cuando me ven, agradezco el apoyo que me brindan todos los aficionados que están conmigo. Regresando al Oeste Corneo, ya prácticamente tiene la clasificación. Parece que ahora tendrán que enfrentarse también a futuro. Sí, la verdad que está padre porque es algo diferente contra Drago y contra Dinastía y como tú lo dices, si nos enfrentamos, vamos a tener que ponerme también. Yo no me desprecio a ningún peso chico, ni un peso grande, ni un peso mediano. Yo sé que cada quien tiene su colmillo, cada quien tiene su forma de luchar, que también me pueden hacer un daño. El mismo daño que una persona grande, que una persona mediana. Si nos enfrentamos, pues bueno, así es la lucha libre, hagamos. Vas a enfrentarte a los mismos. Gracias, muchachos. Exactamente, no enfrentarme a los mismos, hacer algo diferente. Y eso está genial, porque de eso se mantiene la lucha libre. ¿Sabes? Pues, no podemos estar jugando de lo mismo a cada rato. Tenemos que ir innovando en todo el mundo, no nada más aquí, en lucha libre, en todos los ámbitos tenemos que ir innovando, hacer cosas nuevas para un tiempo, y es la evolución de la vida, es la evolución del cerebro. Oye, por última pregunta, Rush ha llegado a AAA, tal vez muchos esperarían, ¿no?, que se diera ese duelo Rush, ¿tú qué opinas que ha llegado a AAA? Todavía no tiene el enfrentamiento directo, pero está la posibilidad. Por favor, los luchadores que lleguen aquí a lucha libre AAA, es de lo que se caracteriza AAA, siempre cuando la gente dando a la gente cosas nuevas, cosas interesantes, cosas que realmente vaya, hagan que la gente vaya a las arenas en esta ocasión, como tú dices, de conocer el mundo, sino como dices, de los luchadores que vengan, siempre va a ser competencia nueva para mí, para mis compañeros luchadores, y eso me gusta, la competencia, porque la competencia es de la única forma que puedes salir adelante. Entonces, yo creo que me tienen que enfrentar para que vean quién es el psicólogo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros. Gracias.